Bueno, estamos en la segunda parte, mundo 2, de Mario Gatito. Mario Gatito convertido en gatito. Pero ahorita lo vamos a cambiar. Bueno, empezamos. Se quitó el disfraz la Beach. Y pues bueno, ya regresó a ser gata de nuevo. Ya me acordé que acá arriba estaba la estrella verde. El problema es que pienso que son los otros pinches Marios, güey, donde Mario giraba. Y le aprieto el botón donde tira el sentón. Así. ¡Oh! Y pum, caigo directamente a la muerte. A la chingada, las pinches monedas, güey. No quiero ser rico. A Peach no le importan las monedas. Peach solo quiere el amor de Mario. El amor de Mario, el amor de Luigi. ¿Y por qué no? El amor del pinche hongo. Ok. ¡Monedas! ¡Monedas! Como que no quiere monedas esta pinche gata. ¿Cómo que no? Ella quiere un chingo de monedas. ¿Y al final qué cae? Nada. No alcancé a ver si había algo verde ahí que fuera una estrella, güey. Ok, seguimos consiguiendo. Me traga la tierra. Ah, qué la chingada, maldito abejorro. ¡Ah, la puta! Mucho, pero prefiero la Switch. Ni pedo. Está bien, la Switch va a salirles a un precio mucho menor. Ok. Ah, se convirtió en la chica flamas. ¿Puedo matarse? Obviamente, si los puedes matar con arañazos, porque con fuego no. ¡Ay, pendejo! ¡Quítate! Ok. Quiero correr porque me voy a caer, ya sé. A ver, destruyela acá. Ok, seguro en una de estas está la maldita estrella, güey. A huevo que sí. Seguro en la otra también estaba algo. Dame el disfraz de gatuna. De gatúbela. Y aquí las pinches monedas de seguro. Sí. Pone Dukes for the win. Ok. Y acá arriba, ¿qué hay, güey? Porque yo alcancé a ver que había algo ahí arriba. No me hagan trampa. El sello. Pero, güey, está el final, cabrón. Pero, ¿qué pasa, mi amigo? Quítate. Toad, por favor, háblame. Sé mi amigo. Y el Toad fue el mejor amigo que pudimos haber tenido y nos dio la estrella verde. Bueno, vámonos ya hacia la meta. Porque esta leona ya se emputó. ¡Puta madre! ¡Que me caigo, tío! ¡Que me caigo, tío! ¡Hostia, chaval! Pero mira nomás. Excelente. Conseguimos un sello de Mario. Ok. Voy al siguiente nivelcito. Pues no sé, comprar el Mario, los amigos. Esta verga, güey, yo quiero a esa vieja otra vez. Bueno, vamos al siguiente nivel otra vez. La niña gato quiere seguir enfrentándose a las criaturas malvadas del Mario. Del Mario Voltel.
estamos en un mundo donde tenemos que guiarnos por la sombra. Y así es, al parecer. Donde conseguimos la primera. Verga, este güey no se muere nunca. Estos son los de Mario. Los de Mario World. De la Super Nintendo. Está enrolado. Aquí podría haber un pequeño truco. Vientos. Vientos. Ay, cabrón. Casi, casi. Me mates, florecita. Vientos y abre la puerta, niña. Es todo, es todo. Aquí me hace falta un. Aquí hay un truco aquí abajo. ¿Sí? Nos escapamos de esa estúpida. ¿Qué me da? Nada. Okay, entramos por la puerta. Me recuerdan los niveles de Donkey Kong. Ah, cabrón, los ojitos de la. De la maldad. Ya que he despegado, creo, ¿no? Espero aquí me den la. Ok, está la segunda. Es decir, que me den la segunda. Vámonos, rápido, rápido, niña. Rápido, niña. Y acá atrás había algo, güey. Voy a rezarme. Aquí hay un truco. Aquí está el pequeño. Aquí está el. Oh, te asustas por esto, te asustas. Maldito Toad. Me dio la tercera estrella. Vámonos a la chingada. Vámonos a la shit que hay aquí adentro, entonces. No se mamen. Ok, llegamos al nivel, al final del nivel, Zuko. Muy fácil acá los comentarios, ¿no? Se mamá. Este es el nivel. Ah, este era el nivel 2-2, güey. Yo me lo salté. Y otra vez se me olvidó, güey, pues está en los comentarios. Bueno, al parecer, la niña quiere seguir jugando. Bueno, este nivel. Usas el gamepad donde tienes que hacerle para arriba para que estas plataformas, pues, funcionen. Y había aquí nada. Estamos en, al parecer, en un mundo lleno de ternura. Y abajo hay algo, güey. Hijo de tu pinche madre, cabrón. Mami, voy a estar viendo la pantalla abajo. A ver. Sí, pequeño truquini aquí abajo. Muy fácil de ver. Oye, esa mamada, oye, esa mamada. Aventándose a la primera estrella, cabrón. Oh, la la, señor. Ok, hay que ir seleccionando bien. Para poder armar el camino. Ok, pelada. Pelada la primera estrella. Bien. Es todo. Y esta madre hay que soplarle. Acá.
Ah, también puedes soplas y se van volando estos pendejotes. ¡A la verga! Síguenos diciendo pendejotes, perro. Y puta madre. Ay, casi no llegaba, güey. Se realizan solos estos. Que hay aquí arriba. Un bonus. Rápidamente, corre, corre. Si tuviera un gatito, sería más rápido el pedo. Ok. Rápido, 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 rápido. Tu sopla. Ya sé, ¿no? El ver el parillo para seguir jugando con la pinche Peach. Son como 10 niveles que no la cambio. Mi waifu, la Peach. ¿Qué? Verga, golpe y muero. Así es, David, yo le soplo. No. Rápido, rápido, soplale. Me hizo falta una estrella, güey, ¿dónde está la estrella? No la vi, cabrón, ¿dónde quedó esa estrella? A buscar rápidamente la otra estrella. ¿Qué era? ¿Por aquí debe estar? Ahí abajo vi algo verde. Okay, ya vi. Ya vi un ta. La neta que eso no. Eso no me lo esperaba, eh. Lo del soplidito, lo de tocar. Pero es que el tiempo me está comiendo. Me la voy a pelar con llegar hasta arriba. Ah, no, sí, sí alcancé a llegar. Vamos a darle, ya está. Ok, pelada esto. Vamos al 2-4. Ahora sí voy a cambiar de personaje porque está cabrón. Vamos a cambiar. Y tocó Mario. Mario brota. A ver, Mario brota. Ok, siento que hay algo para allá abajo. ¿Creen que hay algo para allá abajo? Sí, la muerte. La muerte, renegado. Hay algo allá abajo que se llama muerte. No hay nada allá arriba. En el árbol. No mames, no me quiero meter ahí, cabrón. Iré al otro árbol. Nada tampoco por aquí. Los pinches. Los malditos niños rata gordos. No hay nada bueno. Como saca la pinche florecinha. Ah, cabrón. La campanux. El gatito. No sé si para acá arriba hay algo. Obviamente está la primera estrella de este nivel. Ay, cabrón, casi moría, güey. Todo por pegar el pinche vuelo de super gato man. Vamos a ver, por acá hay algo, güey. Creo. Chingo de monedas nomás. Bien, ok. Chingo de moneditas ahí. Ahí abajo como que también hay algo, creo, pero no sé. Uh-huh.
todo. Es todo por aquí. Y... más monedas por acá, cabrón. Hay un chingo de moneditas. ¿Algo me dieron, güey? Ni siquiera me di cuenta que me dieron. Gatito. Sale, sale, mi José Andrés. Que tenga una linda noche. Algo había aquí arriba, o algo sonó que salió, güey, pero no. Creo que nomás el sonido de que agarré todo. Vientos. Aquí nomás la media. Lo siento como que por aquí está la otra estrella, cabrón, pero no la veo. No la veo. Oh. Yo no la veo. Oh, oh, oh. Los pinches niños rata, todos gordos. Y acá arriba nada, güey. A ver, güey, como que sí está. Están tardando en enseñar un tal truco por aquí. Yo creo que a lo mejor sí había estrella por aquí, bebé. Pero no me la quisieron dar. Bueno, vamos a tener que entrar por aquí. Vamos a ver, por aquí puede estar el truco. El pequeño truco no está por aquí. Y acá tampoco está el truco. Los niños ratita. Allá arriba que había, güey. Allá arriba hay otra cosa. Vamos por allá arriba. Quítate. Quítate, maldito bastardo. Y vámonos. Entonces, acá arriba sí hay algo, renegado. Mucho y mucho dinero. Cabrón, qué pedo con la música. Se puede activar todos. Sí, a ver cuál será la segunda, me imagino. Sí. La pelota de base. Puta, güey, ¿qué estás viendo acá? Algo. Ah, estos güeyes, huevo, me van a pegar, así que. Voy a usar el, la campaña. Y cabrón, no revisé ahí. Y ya no. Ay, no me pude regresar, güey. Ya quedé medio para arriba. Para conseguir algo. Conseguir la estúpida estrella. Ni el sello apareció, güey. Ni el maldito sello apá. Ni el sello apareció, güey. Sí, así pasa de descomponer. Si pasa eso que se descompone. Me hizo falta el sello y una maldita estrella, wey. Absolutamente todos los seres de mí están invitados al concurso de no sé qué chingados. Pegando fuerte en la casa del misterio. Bueno, vamos a la casa del misterio. El objetivo, no alcancé a leer lo que decía. ¡Verga, no! Ahora sí, maldito.
voy a ir pasando niveles, creo. Derrotando enemigos. Hasta agarrar las 5 estrellas. Esto está bien peluca. Chimario gatito OP. ¡No! ¿Qué decías? ¿Qué decías? Ahí está. Se me acaba el tiempo. Ay, se me alcanza a agarrarla. Vámonos entonces. Vámonos, pelada. La camioneta del misterio. ¿Qué es eso, madre? A la verga, si están las 5 órdenes, me he dado cuenta de eso. Hay una vida ahí escondida. Nadie la puede ver. 777 ahí. Otro Vegeta. Vegeta 777. Ah, otra vez no cambia el Mario, güey. Se me olvida cambiar. Estos güeyes están bien peladas. Muertos y te dan la estrellita. Alright. Bueno, siguiente nivel, Zuko, por favor, antes de llegar al castillo. Vamos rápidamente al penúltimo nivel. Vamos a cambiar, a ver quién toca en esta ocasión. Toca Luigi. Oh, el nivel de las cerezas. El nivel de las cerezas, donde tenemos a nuestro clon. Déjenme acomodar el clon porque está medio idiota. Vente, amiguito. A ver, hay otra cereza, creo, por aquí, güey. Este nivel lo jugué con mi primo una vez que trajo el Wii U. Puse el control y jugamos este nivel. Ahora somos tres Luigis. ¿Cuál es el Luigi original? No, queríamos seguir siendo gatitos. Se la pelaste, se quedó uno, se quedó uno. Bueno, no, vamos a ver por acá qué hay. Que arriba nada. No hay ni pito. Ese güey se regresó. Bueno, vámonos, parece ya que no hay nada. Adiós, hermanos. Ah, no. Ahí vienen conmigo. Ok, aquí está la pelea contra todos estos güeyes. ¡No! ¡No! ¡Mataron a uno de nuestros hermanos! ¡No! ¿Por qué? Creo que quitan otra cherry, a ver. ¡Cherry! No, no hay cherries. Vale, verga la vida. Aún no se regresó. No depende de jugar las monedas y vente. Ahí voy, hermanito. Nah, no es especial. Día Reyes Magos es. ¡No mames! ¡Oh! Lo mataron. Reyes Magos, pues nomás es otra fecha que se celebra ahí. Pues no se puede agarrar, ¿qué onda? Ahorita pude saltar hasta allá arriba, güey, casi la agarraba. No sé por qué ahora no puedo. Ah, se me acabó el tiempo, güey. Uy, ahí te lo había hecho. Ahí está. Vámonos, rápido, 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 Luis, vámonos. El que se queda será un huevo podrido. Adiós. Se quedó uno. Adiós, amiguito. ahí viene un güey. Hola, 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 Aurón Carrillo. Saludos.
Rápido, 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 nos queda poquito tiempo. No mames, ocupo cuatro aquí. No, ¿por qué? Todos han muerto. Todos han muerto en la batalla. Uy, bueno. Voy a dejarlo para agarrar la última estrella. Pinche en flamas. Bueno, voy a regresar a agarrar. Asalto al batallón de tanque Bilbala. Vamos al último nivel de este mundo. Vamos a usar a Mario de nuevo. Otra vez Mario, ¿eh? Siempre toca Mario en los niveles de castillo. ¿Por qué será? No sé. ¿Qué era? ¿Quién sabe? Pero son los nazis de Bowser. ¿Sabe? Pero ya me dieron vida. Vamos a ganarle a la cámara. Ay, este pendejo, pega el hijo de tu re. Ya me lo puse, güey. Y ahora somos un cuadro que también lanza balas. Ah, mira nomás, qué interesante, renegado, mira nomás. Pero la cámara va demasiado lenta, creo que me pasé algo por aquí. Ah, no. Aquí está la primera estrella. Bien. Y seguimos destruyendo. Seguimos destruyendo a los nazis. Verga, hasta picos traen estos locos, ¿eh? Adolfo Bowser Hitler, dicen por ahí, ¿eh? ¿Qué es eso? Hay un truco. Que tenemos el sello, solamente falta una. Una estrella verde, la cual no sé dónde está. Ahí escondida, claro que sí. Cuando pensaban que ya se había visto todo, cuando pensaban que ya habían visto todas las transformaciones de Mario, llega Mario Bala. ¡Verga! Mario Cuadrito. Me parece que nomás tengo que saltar arriba de él, güey. A lo Mario Tripa. Una vez, ya se la saben, el truco es en cuanto se levante el muchacho, le volvemos a dar. Y se muere. Y nos hacemos millonarios. ¿Y viajamos a dónde? Vamos para allá. ¿Ya lo pasamos? ¡Sí! Hemos liberado a la elfa amarilla. Eso es todo, mi pinche Mario. ¡Woohoo! Eso es tocho morocho. Eso es todo, Mario. Fácil, el jefe de aquí fácil también, facilito. Te lo digo, pinche juego de Mario. Son fáciles para mí. 48 estrellas verdes. Bueno, me tardé un poquito más en esta porque no encontraba una maldita estrella. Que ya nos construyó el puente hacia el país de las maravillas. Bueno, guardado. Aquí acaba la segunda parte de Super Mario 3D World.